Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo configurar las entradas y salidas digitales de nuestra Raspberry Pi 3B Plus con ayuda de Codesys 3.5. El objetivo del video es declarar dos pines como entrada, uno como salida y probar el circuito que tenemos en la parte superior. Entonces vamos a ver primero algunos conceptos y después pasaremos al software a realizar los ejercicios correspondientes. GPIOs, ¿qué son? Bueno, la Raspberry Pi proporciona pines de entrada y salida digital de propósito general llamados pines GPIO, que puede usarse para leer señales lógicas digitales o para generar niveles lógicos digitales. Esta es una imagen con el pinout de los 40 pines del GPIO. Como podemos ver en naranja, tenemos los 26 GPIOs que en teoría se podrían configurar como entradas o como salidas. También vemos en amarillo dos pines con voltajes de 3.3, en rojo dos pines con voltajes de 5 y en negro tenemos los grounds o las referencias. También aparecen otros en celeste, en morado y en verde, los cuales son, digamos, para alguna comunicación, algún protocolo en específico. Y ahorita, ¿por qué dije en teoría tenemos acceso a 26 pines? Porque en la plantilla de Codesys hay dos, digamos, hay dos plantillas. Existe una con 12 GPIOs a los que nosotros podemos tener acceso. Y otra que es la que nosotros vamos a utilizar porque es la versión de nuestra Raspberry Pi, es con 17 pines. Como pueden notar, no tenemos acceso a todos los pines. Hay una manera de hacerlo, pero tenemos que modificar el XML del dispositivo. Pero eso lo veremos más adelante. Ahorita en un principio, estos son los GPIOs a los que nosotros podemos modificar. A tomar en cuenta, los pines GPIO ofrecen una tensión de 3.3 volts a la salida y no son tolerantes a tensiones mayores de 3.3 volts a la entrada. Los pines GPIO ofrecen una corriente de 3 mA. Muy importante tener en cuenta estos dos puntos. La práctica, vamos a utilizar dos botones y un LED. Los dos botones para las dos señales de entrada y un LED para activar nuestra señal de salida. Este es el circuito que vamos a utilizar. Y aquí está también el pinout. Como pueden ver, vamos a utilizar el voltaje de 3.3 volts. Aquí está, es el pin número 1. Lo vamos a colocar en esta parte y después haremos un puente en la parte de abajo también. El ground lo tomamos de este pin que está en la parte de abajo. Como podemos ver, si lo vemos así de abajo hacia arriba, es el pin 4. 1, 2, 3, 4 es ground, que viene siendo el 34, si ya lo empezamos a contar de arriba hacia abajo. Otro punto, aquí vamos a utilizar señales de entrada, este pin y este pin, que ¿cuál vendría siendo? Pues el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces sería el 11 y el 13. Como podemos ver, es el GPIO 17 y el GPIO 27, o el pin 11 y el pin 13, que es como ahorita lo conté yo. Y también vamos a utilizar este pin como salida. Si aquí ya estábamos en 13, aquí sería el 14, 15 y 16. El 16 corresponde al GPIO 23. Ok, aquí también, como pueden ver, pues estoy utilizando dos botones. Aquí en este pin, digamos, del botoncito tenemos el 3.3 volts. De este lado conectamos una resistencia. ¿Por qué una resistencia la conectamos aquí y no lo mandamos directo? Es una como unas buenas prácticas, se le llama colocar una resistencia pull down para que la Raspberry Pi, cuando no tenga el botón presionado, en teoría estaría detectando un cero. Pero al no tener una referencia queda flotante y pues podría de repente tener falsos positivos. Es por eso que se recomienda utilizar una resistencia. En este caso es una resistencia de 10 kilo ohmios en esta parte también.
y a nuestro LED le pusimos una resistencia de 100 ohms, ok. También a considerar, bueno, este nada más es como dato en caso de que no lo sepan, la corriente fluye pues del ánodo hacia el cátodo. Normalmente, visualmente, lo que se nota es que vamos a llamar la terminal o la patita más larga es el ánodo, la más corta es el cátodo. Sin embargo, si por error cortaron o por su diseño y las dos son del mismo tamaño, ¿cómo saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Bueno, el LED tiene un resaque en toda su circunferencia y en ese resaque la terminal que se encuentre en esa parte corresponde al cátodo. Entonces aquí ya de esta manera podríamos identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Eso nada más es como una referencia. Esta es la práctica que yo realicé. Como pueden ver, yo estoy utilizando aquí mi Raspberry Pi. Ya aquí tengo conectado mi cable de Ethernet y estoy utilizando una extensión. Esta la compré, ¿por qué? Porque se me facilita trabajar con la protoboard y así no tener que estar conectando cablecito por cablecito aquí en la parte de la GPIO. Y pues siento yo que es un poquito más probable que cometas un error en lo que estás contando los pines. Aquí la extensión, la ventaja que tiene es que tienen, digamos, los nombres o la etiqueta de cada uno de los pines y pues se facilita el cableado para realizar la práctica. Ok, bueno, ahora sí vamos a pasar al software a realizar la práctica correspondiente. Bueno, aquí ya estamos en Codesys, vamos a crear un nuevo proyecto estándar, le damos el nombre de práctica -53 y le damos en aceptar. En dispositivo vamos a elegir Raspberry Pi SL, aquí de hecho ya está, y vamos a elegir diagrama de contactos como el lenguaje de nuestro programa principal, le damos en aceptar. Mencionar que la versión de Codesys que estamos utilizando es 3.5.16. aquí ya se nos creó nuestro proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como les comentaba, aquí vamos a darle doble clic, aquí aparecen las GPIOs y como pueden ver vamos a contarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 pines que nosotros podemos configurar como entradas o como salidas, pero el modelo de nuestra Raspberry Pi es B+. Vamos a darle clic derecho, poner actualizar el dispositivo y aquí nos aparece la otra opción que viene siendo GPIOs B+. Yo aquí estaba haciendo un intento, lo que les comento, para habilitar todos los GPIOs, pero ahorita vamos a utilizar este. También mencionar, a mí me aparece 3.5.16, tal vez a ustedes también le aparezca. Aquí dependerá de la versión de la paquetería que ustedes le hayan instalado a la Raspberry Pi. En mi caso yo le instalé la 4.0.0.0. Si ponen la 3.5.16 igual y también funciona, digo, no creo que haya problema. Y si no, pues traten de respetar la versión que le instalaron a la Raspberry Pi. Aquí vamos a ponerle actualizar el dispositivo. Si recuerdan, ahorita teníamos 12 pines. Ahora vamos a contarlos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces aquí ya tenemos acceso a 17 pines. Hay una manera en la que las podemos configurar, que es aquí directamente. Habíamos dicho que teníamos que configurar el 17 y el 27 como entradas. Entonces aquí en valor tenemos que ponerle input. Ahora nos vamos al 27 y también le ponemos input. Ok, ahora el 23 nosotros habíamos dicho que es output, lo seleccionamos. Muy bien, hasta aquí pues ya configuramos nuestros GPIOs como entradas y el 23 como salidas. Ahora lo tenemos que asignar. Una manera es declararla directamente, asignarle una variable aquí en la parte de asignación entradas salidas. Vamos a seleccionar el bit 17 y vamos a ponerle aquí GPIO 17, así tal cual. Y ahora nos vamos aquí al 27
y vamos a poner el GPIO 27. ¿Por qué en esta parte? Bueno, aquí se me pasó a comentarlo. Primero tenemos en la parte de arriba un tipo doble word que corresponde a las entradas digitales. Después tenemos otro tipo doble word que corresponde a las salidas digitales. La diferencia es que uno va a la dirección de entradas I de 0 y la otra a la dirección Q de 0. Ok, entonces todo depende de cómo lo declaren ustedes. Si lo declaran como entradas, pues tendrían que venir aquí a la parte de entradas. Si lo declaran como salidas, tendríamos que ir aquí a la parte de las salidas. También es para monitorear aquí el estado. Entonces aquí nos vamos a ir al 23 y aquí vamos a ponerle ahora GPIO 23 y le damos Enter. De esta manera ya están declaradas nuestras variables. Ya no hay que hacer nada más. Esta es una manera de declarar. Habíamos hecho ya un video en el que declarábamos entradas y salidas. Vamos a hacer primero esto y después las declaramos de otra manera. Nos vamos a nuestro programa y aquí vamos a agregar una lógica muy sencilla. Vamos a agregar que primero vamos a agregar como una compuerta lógica AND. GPIO, escribimos que es lo que acabamos de declarar, una variable 17. Vean cómo se agrega esta parte inicial por default. IO config-globals-mapping. Y el nombre de la variable. Ahora vamos a agregar la otra, GPIO 27, que también habíamos dicho que son las entradas. Y por último, presionamos aquí, nos vamos en la parte de arriba, agregamos una bobina y le ponemos GPIO y seleccionamos 23. Ok, entonces aquí nuestro programa ya estaría listo. Ahora el siguiente paso será conectarnos o descargar nuestro programa en la Raspberry Pi. Nos vamos aquí a dispositivo, le damos doble clic. Aquí en mi caso ya lo encontró, es este que está aquí en la parte de abajo. Le damos doble clic para que se seleccione y se muestre como activo. Y ahora nos vamos a ir en línea, iniciar la sesión. Presionamos el botón, nos aparece una advertencia. Me dice que está en modo run, dado que no hay información de compilación adecuada, la aplicación debe ser sustituida. Haga clic en sí para descargar el código más actual o en no para cancelar. En este caso vamos a ponerle que sí. Esperamos a que descargue nuestro código. Va a estar en stop, aquí pueden ver que está en stop y lo ponemos en run. Como pueden ver, aquí está todo en verde, está listo nuestro dispositivo. Y ahora vamos a mostrar la cámara de mi celular. Yo aquí lo tengo conectado. Nada más déjenme hago esto un poquito más pequeño. Y aquí podemos ver el diagrama que mostramos en un inicio en las diapositivas. Este es la extensión que les comentaba. Como ven, aquí vienen las etiquetas. Pues es un poquito más sencillo el trabajar aquí con el protoboard. Aquí están las resistencias, los botones y nuestro LED. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a presionar un botón. Yo presiono un botón. Vean cómo aquí yo ya estoy recibiendo la señal. Ahora voy a presionar el otro botón y aquí estoy recibiendo la otra señal. Pero como es una compuerta lógica AND, tienen que estar los dos presionados para poder activar nuestra salida que se encuentra en la parte de acá. Ahora, si yo presiono los dos, se enciende mi salida y se enciende también nuestro LED. Ok, de esta manera podemos comprobar que nuestro circuito está funcionando bien y también que la declaración de nuestras variables fue correcta. Ahora, les dije que podíamos declararla de otra manera también porque ocupa mucho espacio esto. Vamos a hacerlo. Primero, pues tenemos que eliminarlas de aquí. Eliminamos esta. Ahora nos vamos a GPIO 17, la eliminamos, y GPIO 27 y también la eliminamos. Nos regresamos aquí y aquí vamos a quitar este. Quitamos este y también quitamos esto. Ok, lo podemos hacer aquí en edición, declarar variable. Vamos a ponerle GPIO 17, tipo de dato. Recordemos que es booleano. Aquí para la dirección la sintaxis es
1% y X 2.1 para la 17. Le damos en aceptar. Después declarar variable GPIO 27 booleano igual a sintaxis %. Y X 3.3, le damos en aceptar. Y por último, nos vamos a declarar variable aquí, GPIO 23, tipo de dato booleano, en dirección %. Aquí, a diferencia de la otra que es IX, tenemos que poner Q, que es de salida, X para indicar que va a ser un bit. Y por último, ponemos 2.7, le damos en aceptar. Y de esta manera también podemos declarar nuestras variables. Se preguntarán, ¿por qué IX 2.1, 3.3 y 2.7? Por ejemplo, el GPIO 17, 2.1. Nos vamos aquí, GPIO 17, 2.1 es el 17, el 27 es 3.3. Aquí está 3.3, el 27 y el 23, 2.7, pero es Q. Es el doble word, pero de salidas. Entonces aquí nos podemos ver, aquí es Q. Nos vamos al de salidas. El 23 corresponde al %QX 2.7. %QX 2.7. Muy bien. Ahora pues aquí tendríamos que poner GPIO 17. Y ahora vamos a hacer un OR. Quitamos este. GPIO 23, no, 27, perdón, y por último GPIO 23. Ok, se fijan, ahora el nombre pues queda más pequeñito y pues es más entendible. Vamos a iniciar con la modificación en línea. Ok, vamos a colocar la cámara de nuevo. Vamos a hacer esto un poquito, a minimizarlo un poquito. Esto lo movemos para acá y pues aquí vamos a presionar los botones. Presionamos uno, se enciende, presionamos otro y se enciende. De esta manera pues también estamos trabajando con las compuertas lógicas AND y OR. Ok, bueno, pues aquí ya esto sería todo de parte de este video. Ya sería cuestión de, en caso de que tengan alguna duda, pues la dejen en los comentarios. Quise ser lo más específico posible, tratar de no alargar tanto el video. Y pues mostrarlo con esta actividad, con esta práctica muy sencilla, pero que pues nos ayuda mucho para comenzar y practicar. Y al final son los conceptos básicos que poco a poco iremos complementando con prácticas un poquito más avanzadas. Que estén muy bien y pues también agradecerles por el apoyo. Ya somos 1000 en el canal. Y pues bueno, nada más que agradecerles y pues desearles lo mejor. Muchas gracias.